me llamo Alejandro Sánchez Almagro, tengo 12 años y estuve en el aula hospitalaria del Hospital General Universitario Reina Sofía. La tribu mágica. Había una vez un niño llamado Pablo. Vivía en el norte de Alemania con su tía y su abuela, ya que sus padres habían muerto en el Pacífico cuando naufragó el crucero en el que pasaban las vacaciones. Era un chico bastante tímido, mediana estatura, rubio y con pegas en la cara. Unas pequeñas orejillas se ocultaban bajo su melena y adornaba su boca una mella del último diente que se le cayó. Usaba gafas redondas de montura negra que provocaban los insultos de sus compañeros del colegio. Su aspecto débil y delgaducho también ayudaba a que los chicos del cole lo hicieran el blanco de sus bromas. Un lunes se levantó, se aseó, se vistió, desayunó y se fue corriendo al colegio. Cuando llegó, se sentó en su pupitre y saludó a su amigo Ben. Pablo hablaba con su amigo de lo que había hecho en el fin de semana y no tardaron en llegar los compañeros del pupitre de atrás, que empezaron a darle collejas hasta que su cabeza se topó con la mesa y se le cayeron las gafas. Justo en ese momento entró la profesora y comenzó la clase. Al terminar las clases volvió a casa, comió el estofado de pollo preparado por su tía y se sentó a hacer los deberes. Había un problema para el que no encontraba solución. Se frotó los ojos, se puso las gafas y de repente las letras de su libro se habían vuelto mágicas. Salían del papel y formaban palabras que formaban frases y textos. Entonces leyó el texto y en él estaba la solución a su problema de matemática. A las letras le siguieron los números y ellos solitos hicieron todas las operaciones. Además, eran correctas. Pablo se dio cuenta de que era un privilegiado, de que sus libros eran mágicos y durante 2 días los deberes se hicieron solos. 3 días después, invitó a un amigo para que viera lo que ocurría y no sucedió nada. La siguiente tarde, al abrir los libros y cuadernos y ver que de nuevo las letras y los números se pusieron a trabajar, se les rajó. Cuando volvió a echar un vistazo, el trabajo no estaba hecho. Letras y números desfilaban portando pancartas por el cuaderno en manifestación y declarándose en huelga. Había pancartas diciendo que ellas no eran esclavas y que querían descansar. Pablo se acercó a ver qué pasaba y al contemplar la bulla las tranquilizó y pidió un trato. Al final, el niño habló con los 4 sabios de la tribu, la A, la B, el 1 y el 2, y llegaron al acuerdo de que ayudarían a Pablo cuando él entendiera algo, como si números y letras fuera su profesor mágico. Con el paso de los años llegó a ser profesor de matemáticas y nosotras, las letras, te estamos contando esta historia de un niño que creía en la magia de las palabras.